televidentes, ahora me encuentro en el mirador más visto de todo Nicaragua, Entre Robles. Me encuentro con mi amigo Henry Tiffer, hermano. Henry Tiffer, el mesero más antiguo de aquí. Así es. ¿Cómo ha sido este año ya? ¿Qué tal les ha ido como en este mirador? Bueno, por gracia de Dios, hemos tenido bastante visitas de todas partes de Nicaragua. Uh-huh. Hemos recibido un premio a la excelencia como uno de los lugares más visitados de Nicaragua. ¿De qué parte, por ejemplo, han venido aquí a visitar? Bueno, vienen bastante gente de acá del norte, Estelí, Ocotal, Somoto. Viene bastante gente del occidente, te puedo decir, Chinandega, León, uh-huh. Todos esos lugares. Vienen del lado de Huaco, Chontales, Managua, vienen bastante también. ¿Hasta fuera del país vienen? Fuera del país, sí, bastante gente que viene, incluso se viene gente fuera que dice, me estoy bajando el avión y vengo a visitar el mirador Entre Robles ahorita. ¿Qué días tienen ustedes aquí? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Lunes a viernes? De lunes a lunes, hermano. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes. ¿A qué hora abren? ¿A qué hora cierran? A las 8 de la mañana nuestro horario ya empieza desde las 8 de la mañana. Y tenemos así 10 semanas, 8, 9 de la noche. Y en sí, el sábado y domingo, como los domingos también tenemos lo que es música viva. Ajá. Vienen distintos grupos musicales de todas partes de Nicaragua. Entonces, tenemos un horario según el público hasta cuando se vaya. Hasta que se vaya, hasta que embrocan los combos. Así es, hermano. ¿Qué bebida? Bueno, tenemos desde lo nacional que es ron, uh-huh. Licores, ron nacional, tenemos también whisky, tequila, cervezas nacionales, internacionales, las artesanales también tenemos acá. ¿Artesanales? ¿Cuáles son? La Mora Potente. Ah, el Testelí de Diceiba. ¿Ah? Pero ahí es Testelí, esa Mora Potente. No. ¿De dónde? Del lado de los pueblos viejos que le dicen, de ese lado, si no me equivoco, son artesanales. Ahí. Ya lo viste. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué más nos ofrecen aquí? Bueno, están todo lo que son los postres, gaseosas, bebidas no alcohólicas, pues más que todo, para los niños, refrescos naturales. Bueno, y la gente que quiere disfrutar en grande. Lo que me gusta a mí es que es un ambiente familiar, fíjate, porque he visto que están los niños jugando ahí en esos columpios ahí, ¿verdad? Sí, hay columpios, tenemos brinca-brinca también para los niños. Ajá, para los reyes del hogar, pues. Completamente ahí, ellos se pueden divertir todo el día si ellos quieren.